Hi Raquel, good evening. Hi, teacher. Mira que se conectó Blanca, pero no sé qué pasó y se volvió a desconectar. No sé qué le pasó. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a ver si se conecta alguien más. En un minutito, si no comenzamos, porque el tiempo pasa volando, ¿verdad? Y mil disculpas por la tardanza.
Ok, guys, vamos a comenzar entonces porque si no el tiempo pasa volando. Ok, ya se conectaron más. Me alegra bastante saber de que aquí está, aquí viene entrando Sinles también. Maene, Raquel, Sinles, muy bien. Quería compartirles algo aquí en la pantalla, pero por alguna extraña razón, Zoom no me está dejando entrar con el usuario de la computadora. Entonces estoy desde mi cell phone, aquí pues hablando. Entonces, les acabo de mandar en el grupo de WhatsApp una imagen que yo quiero que ustedes la tengan ahí presente, ¿sí? Aquí viene Blanca también. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la pronunciación, ¿ok? De los verbos regulares. Okay. Ayer les comentaba de que los verbos, los regular verbs, se les agrega, ¿ok? Se les agrega lo que es una I y una D o una D, ¿ok? En algunos casos, ¿ok? Para poder convertir ese verb, lo que es en pasado, ¿sí? Entonces, claro, en la pronunciación, pues eso va a variar totalmente porque no es lo mismo como nosotros pronunciamos, como nosotros hablamos, a como nosotros escribimos. Cambia totalmente, ¿ok? Entonces, para ello también les voy a mandar otra picture por aquí al grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan y puedan ir siguiéndome, ¿ok? O que puedan ir siguiendo el hilo del contenido. ¿Ok? Entonces tenemos que el día de hoy vamos a estudiar lo que es the pronunciation of ED. ¿Ok? ED in the past. ¿Ok? It depends, guys, on the final consonant sound. ¿Ok? There are three ways to pronounce ED. ¿Ok? Cuando un verbo termina con T o con D, ¿ok? Entonces nosotros pronunciamos como, ¿ok? Pronunciamos, por ejemplo, este verbo de want. Wanted, wanted, wanted. Need, needed. Okay, needed. Okay. Entonces pronunciamos estos verbos que terminan con T y con D, los pronunciamos, okay, con un sonido de id, id, id. Okay. Pero eso no es siempre, okay. ¿Por qué razón no es siempre? Porque tenemos que prestar atención si el sonido, okay, de esa palabra, de esa vocal, esa última, resuena en nuestras cuerdas vocales, okay? We need to use the vocal cords, okay, and pronounce the vibration or the humming sound in the throat, okay? Entonces podemos nosotros tocar nuestra garganta y así de esa manera poder deducir si un sonido es voice o es voiceless, ¿ok? Voice se refiere a que es un sonido vibrante y voiceless que no es un sonido vibrante, ¿ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen su mano aquí en la garganta, ustedes van a sentir cuando ustedes están hablando, siente que se mueve, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama vocal tract, ¿sí? El aparato fonador, vocal tract, ¿sí? Cuando usted pronuncia, por ejemplo, la letra T. Se pronuncia la letra T, usted ahí en su propio espacio. Ti, 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 ti. Siente como esos golpecitos. Ti, 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 ti. Ahora pronuncie la letra D, 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 D. O sea, cómo se mueven las cuerdas vocales de aquí, ¿verdad? D, 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 T, T, T. ¿Ok? Entonces, a esas letras se le llaman como voice, ¿ok? Son letras que son sonantes, ¿ok? D, T, ¿ok? Entonces, luego tenemos la otra clasificación, que son todas aquellas, chicos, todas aquellas que terminan en letter P, letter K, letter H, SH, CH, GH, TH, SS, CNX. Ok, que son conocidas como voiceless, ok, porque no hay una vibración. Pi.
Ok, bien, si ustedes pronuncian todos los sonidos como de pi. No hay ninguna vibración aquí. Es un sonido, miren, bien fluido, no hay ninguna vibración. Entonces a esas se le llama como letras voiceless, ¿okay? Que no son letras resonantes, ¿okay? No, no tienen vibración. A diferencia de las otras, que ya las vamos a estudiar ahorita, que esas se pronuncian con un sonido de D al final, ¿ok? Y es una letra, por ejemplo, L, sienten como que se estira, ¿verdad? L, M, R, G, B, V, S, W, Y, Z. ¿Sienten ustedes el pronunciar la columna de la letra T y la columna de la letra D? O sea, la diferencia, ¿verdad? P, K, ok. A diferencia de la otra columna, de la columna de L, M, R, G, B, S, W, Y, Z. Ok. Entonces, esos sonidos entonces son voice. Ok. Son sonidos vibrantes. Ok. Entonces, como es sonido vibrante, entonces nosotros, ok, la pronunciamos con el sonido de la D. Por eso tenemos allí en el grupo de WhatsApp, ustedes pueden ir viendo la imagen, ok, el verbo call, ok, de call, de llamar. Decimos cold, cold, ok, cold, cold, ¿sí? Yo lo pronuncio así tan marcado, ok, por cuestión de estudio, pero ya una vez que ustedes ya manejen este concepto, estos sonidos, ustedes ya lo almacenan en su repertorio lingüístico, ustedes lo van a hacer sin necesidad de exagerar tanto. Van a decir cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed. ¿Ok? Mucho más sutil. ¿Ok? Pero ahorita yo quiero que exageremos bastante. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted allí en su propio espacio vaya siguiendo el hilo de la columna de la letra D, ¿ok? De la imagen verde que les mandé, ¿sí? Entonces decimos cold, cleaned, authored, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed, ¿ok? Amazed, ¿sí? Luego tenemos el sonido de la T, pero antes de pasar con la T y pronunciemos eso, yo quiero pedirle a Blanca que me ayude a pronunciar todo lo de la columna D, desde cold. Called, client, offered, the Mac, I don't know how to Damage. say. Damage. One more, please. Damage. The damage, damage, love. Youth, followed, enjoyed, amazed. Okay, muy bien. Amazed. Okay. Amazed significa como asombrar, ¿sí? Cuando usted está asombrado, wow, usted está surprised. Es un sinónimo utilizar surprise, pero podemos utilizar como amazed. I am amazed. Estoy asombrado, ¿sí? O asombrarse por ambos, como mi mamá, my mother, amazed for her gift, por ejemplo. Mi mamá se sorprendió por su regalo, ¿sí? Amazed. Okay. Es sinónimo, por ejemplo, del verbo astonished, astound, okay. Y amazed, que sería el significado de esta, ¿verdad? Amazed, surprise. Okay, muy bien. Entonces, Maynard, it's your turn, please. Okay, siempre la columna D, para pronunciar siempre el sonido de la D, D.
Okay. Voy. Color. Sorry. Color. No, es cold. 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 Clean. Offer. Demand. Love. Love. Use. Love. Use it. Used. Use. Follow. ¿Perdón? No, 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 continue, continue. Enjoy. Amazing. Amazed. Amén. Ok, muy bien, excelente. Ok, entonces, si ustedes observan, entonces todo eso se pronuncia con letter D, D. Siempre va a ir la D remarcada, ¿verdad? Used. Amazed. Ok, siempre. Ok. Entonces le voy a pedir a Raquel que me ayude también a leer, o mejor dicho, a pronunciar los de la columna D, siempre con la D. Cold, clean, offered, damaged, Muy load, used, followed, enjoyed, amazed. Okay. Thank you, Raquel. Okay. And I will request your help, Sinlis. Siempre sería la columna de letter D. Siempre sería la letter D. Okay, entonces, Silnis, are you there? Okay, someone said. Entonces, salga de la meeting, Silnis, y vuelve a ingresar, porque no sé qué sucede. Y aquí yo estoy. Sí, así le va a aparecer, pero si sale de la meeting y luego vuelve a ingresar, y ahí sí le va a corregir. No sé por qué se pone así. De hecho, a mí no me ha dejado ingresar, por eso estoy teniendo mi teléfono. Está así, miren. Como que está en curso, pero no me deja entrar. No me deja entrar. Entonces, se pone como loco. Ah, ahorita, después como de media hora. Ok, ahora sí, ya me dejó entrar. Por rato se pone bien loco este Zoom. Ok, entonces estábamos en a picture, ¿verdad? Que yo les mandé. Entonces el sonido de la D es mucho más fácil, ¿verdad? Ok, ¿cómo usted va a identificar entonces a dónde pronunciar la letra D? Bueno, ya le mencioné anteriormente, si el sonido es vibrante, usted ya sabe cómo pronunciarlo. Y mire que todo eso nos está ayudando a nosotros, chicos, a poder tener, o mejor dicho, hacer proyecciones, ¿sí? No crean, uno no sabe siempre todo, ¿sí? Uno no lo sabe todo. A veces hay palabras que uno dice, oh my God, ¿qué significa? Ok, pero usted empieza a deducir conforme al contexto, conforme a la pronunciación, conforme a estas técnicas, y usted dice, ok, más o menos ya sé a qué se refiere por el contexto. Ya sé cómo utilizarla por el contexto. Ya sé cómo se escribe por el contexto. Ya sé qué tiempo gramatical indica por el contexto. Y ya sé cómo pronunciarla por esta técnica de pronunciación, una técnica fonética. El si un sonido es vibrante o no vibrante. ¿Sí? Entonces, si vibra, es porque es la última letra, claro, ¿verdad? La última letra de cada palabra. ¿Sí? Entonces, si vibra, ok, entonces usted la pronuncia con D. Ok, si no es vibrante, entonces con letter T.
Ok. Entonces, aquí la estamos viendo entonces en la imagen, ¿verdad? La letter T. Ok. Entonces, la letter T va a ser para los contrarios, es decir, aquellos que no vibran acá, como la letra P. Quiero que todos ustedes pronuncien la letra P. Sienten ustedes que hace una vibración continua, P. O si la pronuncian en inglés, P. P. Suena como un golpecito ahora, pero no es, es como algo chocante. P. 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 Pero si lo comparan, por ejemplo, con la letra N, en, miren que es como dura más, ¿verdad? La vibración. En. P. En. ¿Okay? Se siente como la vibración, ¿verdad? Como algo como carrasposito. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes no sientan eso, de ustedes se van a dar cuenta de que el sonido de esa palabra es un sonido, ¿ok? O es una, no, bueno, no tiene vibración, mejor dicho. ¿Sí? No tiene vibración, por lo tanto va a tener pronunciación de T al final. ¿Ok? Ejemplos de ello es la palabra help. Nosotros decimos help en presente y en el pasado decimos help. No decimos help, no. Help. Que ¿ok? Como que estuviéramos escupiendo. ¿Sí? Lo mismo con look. Look en presente. Looked en pasado. Looked. Wash. Washed. Watch. Watched. Laugh. Laughed. Ok, el verbo de reír, ¿verdad? Laughed. Breathed. Breathed. Kissed. Kissed. Ok. Luego tenemos danced. Danced. Ok, luego fixed, que es de reparar, arreglar. ¿Sí? Fixed. Fixed. Ok, fixed. Ok, entonces yo le voy a pedir a Raquel que me ayude a pronunciar lo de la letter T, ok, haciendo el sonido de t al final de cada palabra. A ver, help, loot, watched, ay, no sé, loud, loud, Laughed, laughed. loud. Breathed, kissed, danced, fixed. Okay, excelente, Raquel, thank you. Okay, entonces ya saben, ¿verdad? Pronunciación de letter T. Okay. Minor, help me please. Las del letter T, teacher. Yes, letter T, T, T. Voy. Voy, voy. Help. Look it. Wash it. Mine. It ¿Mande? looked, Look. washed. Wash. Wash it. No, washed, no, washed. Wash. Ajá. Es como que pronuncia la misma palabra normal. Pronuncia wash, normal. Washed. Ok, ahora usted me le va a agregar un sonido de T. Es wash, normal, ¿verdad? Wash y luego la T. Washed. 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 Loud. Ajá. Break. Brief. Breast. Kissed. Danced. Fixed. Excelente, mire, muy bien, excelente, Miner. Excelente. Thank you. Mire, pronunciamos el verbo normal
Y lo único que va a cambiar es al final con T o D. Okay. Use D. Love D. Ok. Ahí así, no cambia nada más. Entonces, para no confundirnos, ustedes grábense en la mente, ok. Yo lo escribo de esta forma, pero la forma de pronunciación cambia totalmente. Para que usted no piense de que, ay, tengo que pronunciar la I y la D. No. Porque esas dos letritas, la E y la D, tienen tres sonidos. Ok, es lo que estamos viendo el día de hoy. El sonido de la D, el sonido de la T y el sonido de la ID, que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, esas dos letras hacen esos tres sonidos en todos los verbos en English. Ok, entonces vamos a irnos a la siguiente, bueno, a la siguiente parte, digo yo, con la siguiente participación. Blanca, help me please, letter T. Always letter T. Held, looked, washed, watched, loved, breathed, kissed, danced, and fixed. Leon, thank you. Okay, see this. Help me please with letter T. With letter T. Held, looked, washed. Wash it. Aquí washed. Washed. La siguiente no sé cómo se pronuncia. Okay, loved. Loved. Breath. Breath. Kiss. Kissed. Dance. Ajá, excelente. Fixed. Excelente. Miren, entonces, no vayamos a cometer, ¿verdad? La equivocación. Bueno, si nos equivocamos, está bien, ¿verdad? Pero es importante saberlo, ¿verdad? Que la E y la E y la D, entonces, tiene tres sonidos. Este sonido de la I y la D, el sonido de la T y el sonido de la D. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo identificar en qué momento pronunciamos cada una de ellas? Bueno, entonces aquí ustedes tienen una lista de palabras, miren, de letras que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, si usted tiene la palabra, vamos a ver, la palabra love, ¿qué le dice a usted la regla? Okay, ¿a dónde usted puede aplicar? La palabra love. ¿Con qué termina? ¿Con qué letra? Y Ok, termina con I, pero si usted pronuncia la palabra love, ¿con qué letra exactamente en términos de pronunciación termina? Porque la E no se pronuncia. Pronunciamos como algo así como... Decimos... B. Ah, muy bien, sería la letra B. Sí, que suena como F, love. Ok. Entonces, la B. ¿Y a dónde está la B ubicado en toda esta regla? ¿En las que son sonantes, las que no son sonantes o son mudas, o en esta, en la sección? ¿A dónde se encuentra la letra B? Miren, en las que son voice, en las que son sonantes. ¿Sí? ¿Cómo identifica usted que es sonante? Bueno, si usted la pronuncia, tiene que sentir una vibración en su garganta. Okay. Ok, miren que vibra acá. Entonces, eso significa que es sonante. Entonces, como es sonante, la pronunciación que va a tener esa D y esa E y esa D va a ser sonido de D. Si usted mira la palabra love, usted dice, ok, love en presente, love, loved, loved en pasado. Miren, con sonido de al final. Loved. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si usted tiene el verbo
El verbo kiss. Mira, el verbo kiss. ¿Con qué termina el verbo kiss? ¿Con qué letra? En términos de pronunciación. Kiss. ¿Es? Muy bien, es. Y si usted pronuncia la letra es, ¿siente usted que vibra? Solamente suena, ¿verdad? El aire como que pasa de un solo, ¿verdad? No hay como una vibración, algo carrasposito, nada, ¿verdad? Es como algo que pasa así como rapidito, ¿verdad? Entonces, eso la convierte a esta letra, ¿ok? Como una letra, ¿ok? Una letra muda. Ok, una letra muda. Entonces, por lo tanto, todas estas letras que son mudas, como la pi, okay, todas esas van a tener sonido de ti. Okay, por eso cuando miramos la palabra work, decimos work, worked. Laugh, laughed. Breath, breathed. Kiss, kissed. Dance, danced. Fixed, fixed. Okay, con sonido de T. ¿Sí? Y vámonos a la última clasificación, que es con el sonido de ED. Okay, esta es una excepción que como siempre, ¿verdad? Y es para los verbos, chicos. Los verbos que terminan en T y terminan en D. Un ejemplo de ello es want. Okay, want, I want. ¿Sí? O need. Y que son verbos que terminan ya con, que terminan ya con D y con T. Want, need, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Siempre se le va a agregar la ED porque son verbos regulares. Recuerde, una cosa es la parte escrita, una cosa es la pronunciación. ¿Okay? La parte escrita usted ya la sabe, que a todo verbo regular se le va a añadir una ED o una D. A todos los verbos regulares, ¿sí? Ahora, en términos de pronunciación, que es lo que estamos estudiando ahorita, usted va a pronunciarlo de acuerdo a esta tablita que estamos estudiando. Entonces, aquí ya se pronuncia diferente. Aquí sí pronunciamos, ok, el ED. Decimos want, wanted. ¿Sí? Want, wanted. Need, needed. ¿Sí? Wanted, needed. ¿Ok? Ahí sí, ok, pronunciamos la ED. De lo contrario, sonido de T y sonido de D. Ok, ¿alguna question so far? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Ok, no, no questions. Ok, vamos a ver. Si no hay questions, yo sí les tengo muchas questions. Ok, vamos a ver. Yo les voy a hacer unas preguntas. Ok, yo le voy a decir el verbo y yo quiero que usted me lo pronuncie ese verbo en pasado. ¿Sí? Ese verbo en pasado. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, aquí está la imagen. Entonces, le voy a preguntar a Maynard. Minor, please, how do you pronounce the verb cold? Cold, cold en pasado. Cold, de llamar, cold. ¿Cómo lo pronunciamos en past? Ok, ¿con D o con T? ¿Con Cold. ti? Con D. No, ti. Con T. ¿Por qué, Maine? Vamos a ver. ¿Por qué no vibra cuando no dice call? Ok. Recuerde que cuando, si nosotros queremos analizar si vibra o no vibra, tenemos que tomar la última letra que pronunciamos en la palabra. Entonces, cold. Tenemos que pronunciar entonces la L, ¿verdad? Call. Cold. ¿Vibra? Así vibra. Oh, entonces Ajá, entonces sería cold.
Cold. Ok, muy bien. Magner, otra más. Vamos a ver, una difícil. Una difícil, vamos a ver. Enjoy. 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 Okay, enjoy. Enjoy. Enjoy con D. Okay, very good. Con letter D, enjoyed. Very good. Y la última, mine. Okay, dance, dance. Dance. Con dance. Con ti. Dance. Letter T, muy bien, porque dance tendremos que pronunciar la C, ¿verdad? Y el sonido de C es como no vibra, ¿verdad? No. Nada, es muda. ¿Sí? Entonces, ahí sí, muy bien, letter T, excelente. Ok, Okay. Blanca. Ok, Ya hice Blanca. mi examen, teacher. Ya mañana no tengo examen. Mañana son los irregulares, ve, sí, los irregulares. Ahorita estamos con los regulares, mañana son los irregulares. Okay. Ok, Blanca. Help me please with the verb wash. Wash. Washed. Letter T o D. T, T o D. Washed. Washed. Excellent. Washed. Okay. Then the word that the verb use. Use. Used. Okay, excellent. Used. Okay, next is offer. Offered. Already offered. No, no, Blanca. Offer. Ok, tenemos que tomar la última letra para discernir. Offer. ¿Cuál sería la última letra que suena? Offer. Offer. Sí, es con Leroy. Offer. Sí, Oh. mister, es con Leroy. Ah, letter D. Aquí yo le escuché ED. Pero sí, dijo D muy bien. Sí, offered. Sí, offered. Sí, offered. Ok, en the last one, Blanca. Need. Need. Mira. Excellent. Needed. Very good. Needed. Ok, Raquel, it's your turn. Help me with the verb amazed. 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 Letter D. Amazed. Excellent, letter D. Okay, the bird look. 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 Looked, looked, letter, looked, looked, letter T. Okay, letter T, very good. Okay, and the last one. Want. Want. Want letter D. Letter D, are you sure? Want, espérame, want, 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 ah, no sé, want letter T. Ok, Raquel, don't worry. En este caso, want, como tiene el sonido de T al final, entonces recuerde que el sonido de T y de D están eximidas de estas dos reglas de la D y la T. Entonces, el sonido que van a tener es el de ED. Entonces decimos wanted. ¿Sí? Wanted. ¿Cómo?
Wanted. Ahí sí mencionamos la I y la D. Wanted. Suena la I. Sí, wanted. 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 Ok, Ah, muy bien. entonces una trampa. Lo mismo, lo mismo con need, ¿verdad? Need, needed. Need, needed. Porque termina con D. Need, termina con D. Need. Okay. Muy bien, excelente. ¿Alguna question, guys, so far? Podemos ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Miren que el pasado es difícil, ¿verdad? En términos de pronunciación, pero en grammar yo sé que ayer les fue muy, muy bien a todos. Con las sentences que escribieron y eso, les fue bastante bien. Claro, la pronunciación ya es otra cosa aparte, ¿verdad? Esos tres sonidos suelen ser confusos cuando uno está talking, cuando uno está practice speaking, porque uno no sabe cómo, ah, ¿qué digo? ¿Con D, con T o con ED? Porque si usted no lo identifica, usted no va a dar referencia a que está hablando del pasado y ese es el problema, ¿sí? Por eso los sonidos en inglés son bien puntualitos, porque si no, usted le cambia el significado a todo, ¿ok? Entonces, yo le dejo de tarea que usted practique, ¿ok? La pronunciación del ED, ¿ok? Con la imagen que yo les acabo de mandar. Practiquen ED, T y D, ¿ok? Con esos verbos que aparecen allí. Y el día de mañana recuerden que tenemos nuestra primera evaluación de los verbos irregulares. Ya no regulares. Regulares fue hoy. Irregulares para el día de mañana. ¿Ok? Entonces mañana hacemos repaso de los regulares y de los irregulares. Pero antes de pasar al repaso, vamos a tener lo que es esa pequeña pruebita en donde yo le voy a preguntar a uno por uno, ok, algunos verbos y usted me los tiene que decir en pasado. Recuerde que los verbos irregulares cambian, ¿verdad? Si yo les digo speak, en pasado es spoke. Eat, ate. ¿Sí? Spend, spent. ¿Ok? Cambian totalmente. ¿Sí? Entonces, esa es su tareita. ¿Okay? Les voy a mandar un recordatorio para los que no pudieron asistir. Entonces, si no hay questions, no hay doubts. Okay, we can say bye bye and I hope to see you tomorrow, guys. I'm so sorry for the delay. Que okay, mil disculpas por la tardanza el día de hoy. El tráfico estuvo horrible por ese anillo y venía de esos lados de allá por los castaños. Entonces ya se imaginan, ¿verdad? Todo ese tráfico hasta la Suyapa estaba terrible, vía olímpica, todo eso. Entonces, mil disculpas por ello. Okay. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Bye, teacher. Bye, Raquel. Stay safe. I hope to see you tomorrow. Bye, teacher. Bye, bye. Stay safe. Bye.